es una profesión. Ser ferrocarrilero es conocimiento, es experiencia, es emoción y es pasión. Esas fueron unas palabras que comenté en una reunión que tuvimos en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles hace unos meses, pero me faltó una palabra, y esa palabra es la palabra unidad. Ser ferrocarrilero implica la unidad de todos y cada uno de cada una de las personas, hombres y mujeres, que intervienen en el ferrocarril. La gente que se encuentra en las vías, la gente que se encuentra en los puentes, los puenteros, la gente que es la gente de infraestructura, la gente que se encuentra en el interior de los ferrocarriles operándolo para verificar que el ferrocarril vaya de un punto a otro de forma segura. La gente que se encarga de hacer la labor tan difícil y un poco problemática que es la administración, pero que a su vez se encarga de las finanzas de cada una de las diferentes actividades que se realizan y que hacen que pueda llegar el pago o el cobro hasta nuestros bolsillos. La gente que verifica que se cumpla con la normatividad para que vayamos de acuerdo a la legalidad correspondiente y de forma segura. Y también principalmente, bueno, y también la gente de comercialización que se encarga de realizar cada una de las actividades encaminadas a buscar el movimiento de la carga de un punto a otro. Pero hay alguien muy importante que también forma parte del ferrocarril y son nuestras familias, que son aquellas que nos permiten salir de nuestra casa y llegar con una sonrisa a nuestro trabajo y poder regresar quizá todo sudoroso, pero abrazar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos de una forma amorosa. Todo eso es unidad. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ha estado lleno de esa unidad que le imparte o que le anexa lo que es el Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana. Hemos podido hacer, gracias a todos ustedes y gracias a cada uno de los que participan en este ferrocarril, lograr la rehabilitación de la línea FA que va de Coatzacoalcos a Pacalná, la línea ZB que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y próximamente, esperamos que el siguiente año podamos ya dar inaugurada la línea K que va de Ixtepec hasta Guatemala y podernos conectar con ese país vecino. De manera tal que todos esos esfuerzos que se han hecho se han logrado gracias a la unidad. Por eso agradezco a nuestro líder nacional de ferrocarrileros, don Víctor Flores Morales, paisano. Siempre esté presente. Y que esa unidad que nos permite a la nueva serpiente de acero del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec lograr sortear todos esos obstáculos para alcanzar el objetivo que es poder transportar carga y pasajeros en el sureste de nuestro país. Muchas gracias.